Tal y como lo habíamos adelantado, ya la delincuencia está desatada en todas partes del país. Unas imágenes dan cuenta de lo que le pasó a una persona por resistirse al robo de su moto. Terminó baleada. Vamos a contactarnos ya con nuestro compañero Alejandro Inostroza desde esta ciudad para que nos dé más detalles. Alejandro, buen día. Buenos días. Nos encontramos en el pasaje Los Guarangos y con la intersección de Quirón José María Arguedas, justamente en el lugar. Todos los hechos el día domingo a partir de las 9:48 de la noche, donde dos delincuentes fueron interceptaron a un joven de 30 años, identificado como Fernando, donde un forcejeo intentaron llevar su moto, pero se llevaron el celular y le dejaron vendido disparándole a este joven. Ahora, Alejandro, hablemos un poco del pasaje de Los Guarangos. A ver, ¿qué hay en la zona? ¿Son locales comerciales? ¿No? ¿Qué tan concurrida es la zona? ¿O es una zona bastante sólida? Sí, correctamente. Donde nos encontramos es una de las tiendas, un market, como también en otras partes de este pasaje de Los Guarangos con José María Arguedas. Estamos cerca a un colegio. Y también no es la primera vez que en estas intersecciones se ha suscitado un tipo de hecho de robo. Sí, y ahí estamos viendo cómo reaccionaron también, Alejandro, los vecinos y las otras personas. ¿Ellos cómo se sienten? ¿Has podido conversar con las personas que viven en los alrededores o con otros comerciantes? Justamente es lo que... oportunidad, las cámaras de seguridad de esta zona ha sido donde se ha podido observar, ¿no? Y han podido concretar, como en este momento estamos viendo, en la cámara de seguridad de la tienda de Minimarket. Bien, ahí está entonces lo que ocurrió lamentablemente en Chimbote, una región más azotada por la inseguridad ciudadana, el llamado a las autoridades, ¿no? Se habla tanto en el papel de lo que se quiere hacer, pero no se tiene sentido de urgencia frente a la situación. Gracias por la información, Alejandro, desde Chimbote. Vamos a ir con otros temas y también...